Hoy toca hablar de home cinema. Os voy a hacer un recorrido por el home cinema, que yo sé que últimamente no hablamos mucho de home cinema y a muchos os gusta el home cinema. Así que, aunque ya de pasada en alguna ocasión habéis podido ver el equipo, nunca me he detenido a hablar con él, o mejor dicho, de él, con profundidad. Bien, yo tengo un home cinema que está integrado por preamplificador y amplificador de potencias separados, pero es bastante más complejo que todo eso. Utilizo fuentes que podéis ver ahí, digitales. Tengo una pantalla motorizada y un proyector. Vamos a hablar de todo esto un poquitín con calma. A ver, ya sabéis que yo soy muy de experimentar y me gusta mucho el mestizaje. Y eso lo vais a ver sobre todo, especialmente en el asunto de los altavoces. Vais a ver cómo este es un altavoz de ámbito profesional, es el Adam Audio A77X. Los canales principales tan pronto pueden ser las jammies, como que pueden ser, por ejemplo, unas clips fortes, si las tengo de prueba, en préstamo. O, por ejemplo, pueden ser mis 4700 y mi canal surround, el canal surround, ahora mismo es esta, que es la Perlisten S4B, como que podría haber sido perfectamente, aquí tengo el segundo canal surround, como que podrían ser estas que tengo aquí ahora mismo en el almacén, las Bowers & Wilkins 685. Y subwoofers, pues para parar un tren. Ahí tengo un subwoofer de 18 pulgadas escondido y ahí tengo dos subwoofers de 18 pulgadas escondidos y a su vez tengo allí perdido, detrás de aquella esquina, detrás de la impresora, vamos a acercarnos para que lo veáis, ahí abajo, eso que veis ahí es un subwoofer de JBL de 18 pulgadas. Bueno, tengo aquí un exceso de cacharros, esto lo tengo muy desordenado, tienen que venir a llevarse material. Ya he hecho la review de este, he hecho la review de estas, he hecho la review de estas, he hecho la review de aquella. Bueno, me queda mucho todavía, entonces bueno, irá saliendo material. Hoy está esto un poco desordenado, pero bueno, así veis lo que hay. Bien, pues comenzamos ya, comenzamos hablando del sistema, como dije. Y lo primero que tenemos que ver es el preamplificador de Yamaha. Digamos que el corazón central es el Yamaha CX5100, este que podéis ver aquí. Vale, este es el corazón. Este es la mente pensante, porque no solamente tiene procesador de audio, sino que también tiene de vídeo. Y de hecho, yo utilizo para el vídeo ese lector de Oppo, el Oppo UHD 205, que ya no se fabrica. Fue una lástima que Oppo se dedicase solamente a telefonía móvil en los últimos tiempos, porque ha dado grandes lectores. No me gusta mucho cómo suena en audio el Oppo UHD 205. La calidad deja bastante que desear. Si lo veis por dentro, pues es bonito, tiene un pequeño transformador toroidal, pero la carcasa está bien, el frontal macizo, bien, no habría que poner mucha pega, la verdad. Pero luego, por ejemplo, tiene aspectos como la bandeja es un tanto neblilla, fijaos. Eso a mí no me gusta particularmente. Eso es francamente mejorable, manifiestamente mejorable. Pero bueno, el aparato, oye, sigue dando su servicio. Tiene ya algunos añillos y ahí está. Da muy buena calidad de imagen, es 4K HDR. Bueno, pues en su momento era de lo mejorcito que se podía comprar y sin morir en el intento. A veces también pues utilizan otras fuentes. Aquí tenéis una Xbox, pero también se utiliza una PlayStation PSX4, la Pro, que ahora mismo no está aquí porque las voy alternando. Entonces, bueno, pues se utiliza tanto una cosa como otra. Sobre todo para tema videojuegos o para ver películas en streaming, utilizo las plataformas que son un tanto deficitarias de Xbox o la de Sony, de PlayStation. Las tiendas que te permiten ver películas. Y como decía, el corazón del sistema es este Yamaha CX5100, perdón. Es un procesador de audio, de vídeo. Ya sabéis que Yamaha tiene mucha experiencia con el tema de los campos sonoros. Tiene hasta 11 altavoces, yo no lo uso. Yo soy más bien minimalista en este sentido. Yo soy de 5.1 y de ahí no salí por complejidad, porque tampoco me lo tomo muy en serio. Bueno, ya veis aquí como que el Yamaha tiene un montón de posibilidades. Tiene la posibilidad de colocarle el micrófono suyo propio para hacer una calibración de la sala, el Yamaha Parametric Optimization System, que me lo acabo de inventar, realmente obedece a otro nombre. Ahí lo tenéis, el Yamaha PAO. A mí particularmente no me gusta lo que hace. Yo creo que consigo hacer mucho más en el ámbito estereofónico con máquinas tan desagradables, tan demoníacas y tan asquerosas como los Behringer o en su caso el DBX que tengo por ahí. Pero bueno, en fin, hace un apaño, ¿vale?
Y bueno, pues aparte de que el aparato es sumamente versátil, pues tiene para varias zonas, tiene muchísimos modos que son simplemente procesamientos DSP. Ojo, curiosamente, Yamaha ya empezó a investigar en el año 1987 con el procesamiento DSP, con este amplificador que es estereofónico, que veis aquí, que es toda una auténtica maravilla. Ya sabéis que para mí este es uno de los Holy Grail, uno de los santos griales, para mí es una de las piezas sagradas de la colección, junto con esta etapa de potencia brutal mastodóntica que hay debajo. El Centennial, el CX10000 de Yamaha, ya incorporaba modos DSP. Fijaos que siendo un amplificador estereofónico, ya tenemos ahí un montón de reminiscencias de hall, chamber, club de jazz, pabellón, disco, church, stadium, theater. Lo que hace Yamaha con esto es implementar en dominio digital algoritmos que meten reverberaciones, que hacen que el sonido suene procesado, intentando simular lo que sería la acústica de determinados sitios, estados. Bien, esto que ya era un amplificador estereofónico en 1987 supuso el adentramiento de Yamaha en el mundo del DSP y posteriormente lo llevó al cine. Fijaos nuevamente otra singularidad de este amplificador. Siendo, repito, a riesgo de ser pesado como es un amplificador estereofónico, tenía procesamiento de vídeo, evidentemente muy limitado a la época. No hablábamos ni de HD ni de Full HD, por supuestísimo. Hablamos de 576. Sí, creo que es el 576. Si meto la pata, me corregís, por favor. Y aunque tenía procesamiento de vídeo, pues evidentemente el aparato no estaba pensado para ser un procesador de Juan Cinema. Pero fijaos cómo Yamaha ya en 1987 andaba haciendo sus pinitos con el tema del procesamiento de audio y vídeo. Y claro, llega posteriormente con el que actualmente es el tope de gama, el flagship, que es esta máquina que veis aquí. Y aquí ya pues incorpora todo eso que viene investigando durante años. Eso es lo que hace que para mí Yamaha sea única. Ya sé que hay otras muy buenas, por ejemplo, tenemos Marantz, tenemos Denon, me gustan muchísimo, muchísimo los Denon AV y por supuesto, pues máquinas high-end brutales de Lexicon, etcétera. Pero ya digo, para mí, Yamaha, en relación calidad-precio en audio-vídeo, es de lo mejorcito que se puede comprar. Este preamplificador tiene un tacto buenísimo en todos los sentidos, la botonadura, la calidad que se percibe. Y bueno, pues lo que hago es mandar el audio y el vídeo aquí. Es decir, desde el Oppo sale audio, vídeo, llega aquí y este ya se encarga de mandar la señal de vídeo a través de un cableado extensísimo que tengo ahí. Veis que sigue por la pared, para, por ahí por la pared sigue. Luego llega el cable ahí a la esquina, taca, 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 sigue por la esquina y va a parar al proyector. ¿Vale? El audio, pues el audio sale de este preamplificador y parte va a este sistema de Macintosh para los canales principales y en lo que se refiere al surround va a parar a esta etapa de potencia de 11 canales. La etapa de potencia, ya voy a decir pata de potencia metiendo la pata, es manifiestamente mejorable. Particularmente no me gusta mucho. Ya sé que muchos me diríais, pues regálamela. Bueno, me da el servicio, cumple de sobra con lo que tiene que cumplir. De vez en cuando sobrevuela algún helicóptero detrás de mi cabeza. Algunas veces las balas rebotan y están por ahí por detrás de mi cabeza. Y por tanto, cumple para mí con lo que tiene que cumplir. Es decir, reverberaciones, ecos y poca cosa más. No la tengo en modo gatillo porque no sé por qué demonios da problemas. Da problemas el gatillo. Me estuvo funcionando durante mucho tiempo la conexión a través de un conector mini jack 3.5, pero hay veces que en función del tipo de cable entra en conflicto y esta se termina apagando por modo protección. Y bueno, pues no me he enredado a comprar más cables, así que aunque están pensadas para que al encender una se enciendan todas, la verdad es que esta no funciona si la tengo actualmente desconectada, pero bueno, se podría. Sí que tengo además por comodidad, porque estaréis pensando muchos. Es que vaya, te tienes que hartar de darle a botones cuando vas a ver el Home Cinema. Bueno, pues mirad, tengo aquí este mando Logitech que tiene ya metido tiene una secuencia de comandos ya metida, como es ver película, que cuando yo le doy aquí, pues automáticamente él solito hace la secuencia de encendido, iniciando. Y lo inicia todo, ¿veis? Empieza ya iniciando el proyector Oppo, iniciando el CX5100 y empieza a encender todos los componentes. Aquí ya veis cómo se ha encendido el Macintosh y las dos etapas de potencia de Macintosh, que sí que están conectadas todas ellas y aquí no hay problema con los puertos estos de conexión, los mini jacks, ¿vale? Bueno, pues efectivamente, el modo trigger on hace que cuando se encienda el preamp de Macintosh se encienden a su vez las dos etapas.
Si quiero escuchar estéreo, evidentemente lo que hago es encender el preamp y automáticamente se me encienden las dos etapas, ¿vale? No hay más. Evidentemente, si quiero escuchar todo el sistema Home Cinema, pues lo que acudo es este botón aquí que ya tengo memorizado y esto me lo enciende todo. Así ahorro pasos, ¿vale? Ahora mismo ya se ha encendido también el proyector, que lo estoy escuchando a mi espalda zumbar en su secuencia de inicio. Y bueno, pues a partir de aquí lo que tenemos es sencillamente el Yamaha manda la señal surround a la etapa de potencia, la señal de los canales principales la manda al preamp de Macintosh, que a su vez ya veis está en modo Home Cinema. Y lo que se hace es utilizar las dos Macintosh 611 para amplificar la señal que le llega de la mezcla 5.1 de los canales principales desde el Yamaha 5100. Es decir, en este caso, por ejemplo, tenemos las Yamaha NS5000, porque son las que ahora mismo tengo instaladas, que podrían haber sido otras. Y lo que se hace es mandar la señal de los canales principales, o los que se conocen con el nombre de main en audio-video, utilizando la nomenclatura en inglés, se manda directamente al preamp de Macintosh, y el preamp de Macintosh las manda a las Macintosh 611, que ya sabéis que son unos etapones de 600 vatios, que ahí es nada, mueven con soltura cualquier cosa que les eches y sin romper a sudar. Evidentemente aquí el preamp de Macintosh no realiza ninguna función. El preamp de Macintosh, cuando estamos hablando de Home Cinema, está utilizado con una función que se conoce con el nombre de pass-through. Es decir, la señal de audio le llega directamente, pero este no hace nada. Directamente la manda a las etapas de potencia, ¿vale? Para no introducir nada, para no funcionar. Lo que hace es simplemente de pass, de corriente, permitir el paso de la corriente, de la señal. Y a partir de aquí son las etapas Macintosh las que, con el volumen que le llega de aquí, con el procesamiento de campo que les llega de aquí, las pasa al C52 y de ahí ya amplifica los altavoces principales. Me queda con esto, como decía, en términos de amplificación, el canal central. Diréis, ¿y el canal central qué? ¿Qué me dices del canal central? Bien, pues el canal central es un altavoz del fabricante alemán Adam Audio, que, como podéis observar, utiliza buffers de fibra de carbono y utiliza un tweeter de cinta. Es un altavoz de estudio y además se tiene que usar en esta posición que veis. Es el modelo A77X. Es un altavoz excepcional, es un altavoz excelente. Este no se enciende con la secuencia de comandos de Logitech. Este es manual, vieja escuela, old school. Y como podéis comprobar, pues es un altavoz que tiene dos buffers de medios con 6 pulgadas y media, aunque ellos dicen que son 7, por eso utilizan la nomenclatura A77. Y a partir de aquí, este, como es autoamplificado, no necesita amplificación externa. Es decir, este lleva módulos de amplificación clase AB para el tweeter y el módulo clase D para los dos buffers de medios. Con lo cual, siendo autoamplificado, lo que sí que necesita es conexión a corriente eléctrica. Ahí veis el cable de red de corriente eléctrica. Y este otro cable gris, que es el cable que hace que la señal de audio para el canal central salga del Yamaha, corazón del sistema, y vaya a parar al A77X para mandarle señal de audio. Así que aquí veis ya canales principales, Yamaha en este caso, A77X, y por otra parte pues vais a ver ahí el Yamaha del canal izquierdo. Surrounds. Pues bien, surrounds. Como surrounds, allí podéis ver una unidad y aquí podéis ver otra unidad. Ahora mismo estoy utilizando los Perlisen S4B, que he estado de pruebas con ellos. Son unos altavoces descomunales, evidentemente aquí están infrautilizados. Son altavoces que, entre otros, están diseñados específicamente para esto. Claro, podéis decir, y con razón, a ver, es un altavoz de un dineral, es un altavoz que monta un array de berilio con tweeters de medio, con la tecnología Techstream, que también monta en el buffer. Vale, sí, es un altavoz que efectivamente puede ser utilizado para sistemas de high-end de Home Cinema, o pueden ser utilizados como canales principales con apoyo de un subwoofer, sin ningún tipo de duda. Vale. Tenemos aquí, a su vez, los dos canales principales, que son los archiconocidos, que ya sabéis que me tienen enamorado, los Yamaha NS5000. Bien, con esto ya tenemos todo el tema del sonido cubierto. Ha fallado la pantalla motorizada. No es que haya fallado, es que aunque la tengo metida dentro de la secuencia de arranque del Logitech, ocurre, en cambio, que hay veces que si no oriento bien el mando, no recibe bien el sensor que está ahí arriba la señal y no baja. Pero bueno, en fin, vamos a hacerlo manualmente. Ahora ocurre que, como hay mucha luminosidad, el punto débil de los proyectores es que con tanta luminosidad pues
no se puede ver la imagen. Hago esto sencillamente para que veáis, porque estamos haciendo el vídeo, pero evidentemente ahora no voy a poder hacer ningún tipo de demo sobre la calidad de imagen, porque manifiestamente es imposible. Esto tendría que ser de noche. Y aquí veis que utilizo para proyectar la imagen esa pantalla motorizada del fabricante Lumen. Y utilizo para la imagen el proyector Optoma que veis ahí. Por cierto, subir el Optoma ahí arriba me costó horrores. Ha sido de lo más peligroso que he hecho en mi vida. Tened en cuenta que además va instalado aquí. Con grave riesgo para mi vida, estuve a punto de perder la vida instalando el Lumen. Así fue. Y el Optoma. La pantalla Lumen EP está pesada de lo suyo. Hay que asegurarse que los anclajes van a vigas maestras o van a componentes que efectivamente tienen buen anclaje, porque todo ese sistema unido al motor eléctrico que lleva, pues evidentemente hacen necesario que la tornillería vaya bien sujeta sobre elementos que no sean simplemente escayola, sino se corre el riesgo de que todo el sistema se venga abajo. ¿Vale? Esto es de suyo. Yo tengo que decir también que en el pasado, cuando he tenido salas dedicadas más pequeñas, lo que hacía era proyectar sobre una pared desnuda utilizando una mezcla de pintura que se podía obtener fácilmente en internet y que también ofrecía muy, muy buenos resultados. La pantalla, para conseguir tensión, abajo tiene un sistema, un mecanismo de contrapeso que hace que efectivamente pues la pantalla cuelgue y no tenga holguras, porque la verdad es que el material tiene una cierta consistencia y sería fácil, si no tuviese peso abajo, sería relativamente fácil que tuviese algún tipo de ondulación, se combase en definitiva, y eso arruinase la imagen. Y como veis, el proyector está ahí arriba. Del proyector, bueno, pues el proyector, como dije, me costó horrores instalarlo. Ha sido realmente compleja la instalación. Lo hice sobre un soporte especializado de la marca Vogel. Y bueno, pues ahí le llega la conexión HDMI y se utiliza pues para proyectar la imagen. Está invertido, como podéis comprobar. Tiene capacidad 4K y HDR, se nota. Por cierto, esto pasa un poco como en el mundo del audio. Si al final lo relevante, vamos a recoger ya esto, que ya está visto esto. Lo relevante muchas veces es en el audio la grabación, la captura. Pues aquí tenemos el mando de distancia del proyector, voy a aprovechar a apagarlo así. Entonces pasa también un poco con el mundo de la imagen. Y es que para que efectivamente podamos tener una calidad de imagen óptima, todo pasa por una buena grabación. Con lo cual, si no hemos tenido una buena grabación, si no ha habido una película que haya sido bien grabada, la calidad de imagen luego pues también puede dejar mucho que desear. Tenemos grandes obras maestras de los 70 que, bueno, pues no tienen una calidad de imagen a pesar de la tecnología que había anteriormente, frente a películas de la época dorada de Hollywood que, en cambio, pues es verdad que algunas veces restauradas, remasterizadas, pues nos ofrecen una calidad de imagen brutal. Yo tengo aquí de todo un poco. Bueno, ya veis que aquí hay desde cosas así un poco más cine familiar, por razones obvias, pasando por cosas así un poco más sesudas, de todo un poco. Puedes encontrar bandas sonoras, puedes encontrar contenidos en 4K, Ultra HD, como por ejemplo esta película de Ron Howard, Apolo 13, gran, magnífica, excelsa película. Y claro, pues aquí vemos calidad de imagen. Evidentemente, como digo, de poco sirve tener un proyector 4K HDR si luego resulta que la imagen de la película pues no está a la altura de las circunstancias. Por ejemplo, Ad Astra, esta película pues también tiene una calidad de imagen, pero claro, dependemos mucho de esta etiqueta que veis ahí plateada, 4K Ultra HD. Los Blu-ray en Full HD también suelen tener una calidad más que buena, mucho más que buena. Pero cuando ya saltamos a otro tipo de contenido, evidentemente, y hacemos trabajar al procesador de vídeo en modo escalado, pues la verdad es que no. Es decir, si utilizamos ya películas, por ejemplo, por poner una, ¿no?, la 300, bueno, esa no estaba mal. El Guateque, por ejemplo, la de Peter Sellers. Bien, pues aquí empezamos a ver que evidentemente ya la calidad de imagen pues se deja sentir y ya no es lo mismo. Le Mans, Steve McQueen, una película de los 70, pues evidentemente. Entonces, claro, el aprovechamiento de un proyector, como decía anteriormente, 4K, Full HD, HDR, todo lo que queráis con todas sus siglas, depende más bien del contenido nativo que se le ofrezca. Si el contenido nativo no es bueno, pasa exactamente igual que con las grabaciones de audio,
pues la calidad de imagen no va a ser tan buena. Da igual que utilices una película con mala calidad de imagen y luego utilices el escalado, etcétera, entrelazado, que no se va a ver como tendría que verse. Y voy a concluir esto haciendo referencia a otra cuestión que yo creo que también es muy importante cuando se habla del... Bueno, dos cuestiones. La primera es el canal central. Por experiencia, creo que el canal central está manifiestamente sobrevalorado en el tema del home cinema, en el mundo del home cinema. Así como el canal central es necesario, imprescindible, evidentemente, también os digo que generalmente veo que los doblajes, el canal central, a nivel técnico, cuando se lo implementa, no suele tener una calidad de doblaje muy buena y las voces suenan planas, huecas, y de poco sirve realizar una inversión mayúscula en un buen altavoz cuando luego resulta que en el estudio en el que se ha hecho el doblaje, pues la calidad que se ha empleado para hacer la mezcla no es muy buena. De forma tal que dices, invierto en ese gran altavoz, tengo ahí dos membranas de medio, ojo, este altavoz no es caro. Tengo ahí un tweeter de cinta, tengo una tecnología muy depurada, pero luego, por comparación con cómo suena la mezcla original, la banda sonora original, reproducida, por ejemplo, a través de los canales principales, pues dices tú, es que aquí algo falla. Yo empecé a invertir dinero en un canal central cuando compré un Bowers & Wilkins central con Twitter de diamante, que me costó un dineral, y me di cuenta de que efectivamente si la banda sonora era muy buena, pues efectivamente se notaba ese canal central, pero noté que, en cambio, en aquellas películas en las que el doblaje dejaba un poco de desear, no ya por la calidad de los actores de doblaje, ojo, me refiero a nivel técnico por la mezcla, por la forma en que se realiza la captura, cómo se inserta dentro de la mezcla de audio, me di cuenta de que poco o de nada servía, al igual que ocurre pues con las bandas sonoras y un poco con lo que hemos dicho anteriormente con las películas. Si la calidad de imagen, si la captura no es buena, si la grabación no es buena, no hay nada que hacer. Ya puedes invertir en un gran canal central que no va a mejorar la grabación que sea deficitaria. La última cuestión que quería comentar antes ya de acabar este vídeo es la que se refiere a los altavoces principales y el subwoofer. Os he enseñado que tengo por ahí todo un elenco de subwoofers, os he dicho que tengo ahora mismo en aquella esquina, allí de perdido, debajo de la impresora, allá al fondo, tenemos un subwoofer. Sin embargo, como a mí me gusta mucho probar la capacidad de respuesta en grave de los altavoces que me dejan, no solamente para audio, sino también para home cinema, generalmente yo le digo al Yamaha C5000 en su configuración, en su menú, que quiero reproducir los graves a través de los altavoces principales. De esta forma veo qué tal responden los buffers, configurándolos como largo, large, y como main, es decir, derivando el 5.1 o el 5.2, como queráis, lo que es la salida de subgraves, la mando siempre al canal principal y lo configuro para que el preamplificador sepa que tiene que mandar ahí todo el grave, lo configuro como grandes. Es verdad que el preamp a su vez también tiene la posibilidad de elegir distintas frecuencias de corte para el supuesto en que utilice subwoofer, etcétera. Pero yo lo que hago, ya digo, para probar qué tal responden en graves las cajas, es mandar toda la señal completa y utilizando los altavoces principales como altavoces también de subgraves. Cuando no tengo que hacer pruebas y lo que quiero es simplemente disfrutar sin más de unos buenos graves, pues eso sí, cambio la configuración y le digo al Yamaha, mándame los efectos de baja frecuencia, los low frequency effects, mándamelos a través del subwoofer de 18 pulgadas. Y entonces aquí en aquella esquina tengo a un par de gorilas machos de 300 kilos, que son un subwoofer JBL SRX818 de 18 pulgadas, que él solito, con solo uno, monoural, es capaz de hacer temblar los cimientos de todo el vecindario. Bueno, con esto concluyo. Veréis que tampoco le he dedicado mucha atención a los surround, repito, ahora estoy utilizando este y aquí estoy utilizando este otro. No le he dedicado mucha atención sencillamente porque yo no soy muy amante de la música 5.1, sí del cine, y creo que para las reverberaciones, los ecos, un par de helicópteros sobrevolando tu cabeza, un rayo láser que de vez en cuando te parte el cerebro por dos y alguna bala perdida que rebota por ahí atrás y te tienes que agachar, pues yo creo que tampoco hace falta gran cosa. Ya sé que aquí hay mucho purista que defiende la identidad tímbrica. Si tienes un altavoz ahí, tiene que ser este de la misma marca y el surround tiene que ser otra marca. Pues si os soy sincero, pocas veces he tenido una configuración pura, de pura raza, de en que todos los altavoces fuesen del mismo fabricante, de la misma gama. Y sabéis que cuando lo he tenido tampoco he visto que eso marcase diferencia. Y es que, repito, si lo que vamos a escuchar son ecos, reverberaciones,
que generalmente son todo procesamientos. Y vamos a escuchar de vez en cuando, a su vez, un susurro, una voz perdida. Vamos a escuchar eco ambiental. Vamos a escuchar un helicóptero sobrevolando. Vamos a escuchar la estela de un Boeing 747. Vamos a escuchar, no sé, lo que queráis. Pues evidentemente yo creo que eso de la pureza trimbírica no tiene mucho sentido. Cuestión distinta, y también habría que discutirlo, es que queramos escuchar una banda sonora en 5.1 o queramos escuchar, no sé, Dark Side of the Moon de Pink Floyd en el Super Audio CD 5.1 o queramos escuchar un concierto de Santana en el... Aquí tengo yo, por ahí lo tengo, cualquiera lo encuentra ahora. Y queramos escuchar pues eso en términos musicales y decir, bueno, es que quiero que el subwoofer me reproduzca la reverberación de tal y la batería que se sitúa ahí. Y yo digo, bueno, y con todo, ¿pero tú crees de verdad que serías capaz de identificar diferencias tímbricas de los distintos elementos que integran una grabación 5.1? Yo particularmente no, ¿eh? Que probablemente algunos de vosotros que seáis recalcitrantes y puristas, a lo mejor sí, pero a mí particularmente no me pasa absolutamente nada por convivir con complementos mestizos. Busco sobre todo mayor rendimiento, mayor eficacia y el tema de la pureza tímbrica queda un poco atrás. Es cierto que si utilizamos altavoces de distinta sensibilidad, eso en la configuración con el corazón del sistema te va a obligar a dar mayor o menor nivel. Pero bueno, en este caso el Yamaha C5100 pues incluye un sistema de nivel que te hace tonos de prueba, ruido rosa, hace sweeps y te hace... y te manda la señal de forma tal que si detecta que un altavoz tiene más o menos sensibilidad, pues le sube o le baja el volumen, el nivel de presión sonora, para que al final tengas la misma presión sonora en todos ellos. Con lo cual así se corregiría el hecho de que los altavoces tengan distintas sensibilidades. Bueno, pero con esto concluyo y espero que no sea ni el primero ni el último vídeo sobre Home Cinema. Muchísimas gracias por vuestra atención y por este tour.